A las buenas, gente. Ya estamos de vuelta en el refugio de los proscritos y vamos a iniciar ya la simulación de Operación Anchorage. Te recomiendo que te dejes todo lo importante en Megaton y que vuelvas aquí solo con el traje de interfaz neural y los estimulantes. Ahora lo único que tienes que hacer es subirte a la silla. Las algunas que otras armas. Y ahora, hora de entrar. Y lo he dicho, ahora aquí me siento un poco como en Sword Art Online. Ahora vamos a dar un salto de 200 años atrás en el tiempo. Vamos a ir a Alaska y vamos a afrontar lo que es la última fase de la guerra entre Estados Unidos y China, que es la liberación de Anchorage. ¿Qué ha pasado aquí? Menuda caída más mala. Cuando el paraca hizo eso, pensé que la habías palmado. Pues aquí sigo. Espero que los demás hayan llegado de una pieza. Ya veremos. No creo que sus patrullas nos hayan visto llegar, así que al menos les llevamos ventaja. Y ahora vas a tener... Así que tú decides. Básicamente, un cuchillo de combate y una pistola con silenciador. Y estás en un acantilado. Recordemos, en 2066 China invadió Alaska, que era el lugar donde estaba la que podía ser perfectamente la última reserva de petróleo de todo el mundo. Y eso hizo que Estados Unidos estableciera la primera línea de Anchorage, y lo que a la larga llevó a la anexión de Canadá. A lo largo de esta fase encontrarás como pequeñas bombonas de butano rojas. Eso son puntos donde podrás recuperar vida al completo. Y ahora, como vas a ver, los chinos, cuando los matas, dado que es una simulación, el cuerpo desaparece y no puedes coger absolutamente nada. Y también encontrarás ocasionalmente puntos donde recargar la munición. Ahora voy a dejar que veáis cómo se hace la cosa, y así vais viendo cómo se lleva lo de Operación Anchorage. Vale.
Thank you.
Mierda, este sitio está plagado de rojos. Un poco más y no lo cuento. Sí, un poco más y me caigo por el acantilado. No sabía que los rojos fueran tan buenos francotiradores. ¿Y bien? ¿Cuál es la situación? ¿Nos pasamos este sitio por la piedra? Sí, puedo darte unos cuantos cartuchos. Yo te cubro la espalda. Cuidado con dónde pisas. Desde aquí la caída es de muerte. Atentos, tenemos compañía más adelante. Si hace falta, voy a empujar hasta la gran muralla. ¡Capullo! Este es mío. Moriré. Por ahí, por ahí. ¡No tires! ¡Por ellos!
¡Comunistas de mierda! ¡Mierda! ¡Por ti, comunista! Ahí, ¿los veis? Ahí abajo, son los puñeteros tanques Centauro. Tranquilos, estamos fuera de su alcance. Ajá, por ahí, por ahí. Por ellos. Thank you.
comunistas se les acaba la munición. ¡Venga, comunistas! ¡Oh! ¡Este no va a venir! ¡Uf! Equivoqué. Salgamos de aquí. Oh.
nos curamos y ahora vamos a salir ya por fin a la zona de la artillería, que vais a ver que poquita cosa no es. Coge todo cuanto puedas. Granada de fragmentación, las células de microfusión para el cañón Gauss y demás. Los misiles son prescindibles si no te interesan. Ya estamos. Ahí tenemos una pieza de artillería que no me quiero ni imaginar el calibre de los supositorios que suelta esa cosa. No me lo quiero ni imaginar, porque pequeños no son. Y ahora es hora de las tortas. Presidente, uno de los motivos por los que merece hacer la pena este DLC es por el cañón Gauss. Prácticamente en uno o dos golpes, te mata. Vaya, me están viniendo por todos lados los chinos. El único pero que tiene ese cañón es que solo tiene una bala por vez. Pero ¿qué pasa? No acerta ninguno. Pues nada, usaremos el rifle de asalto. Vale, a curarse y a coger las células. Antes de recargar la munición, recarga el fusil y así tendrás la munición al 100%. Y ahora vamos a volar la primera pieza de artillería. Veamos, tenemos 20 segundos. O sea que ahora lo que tienes que hacer es alejarte y rapidito. Porque como te quedes por ahí cerca, morirás. Aún quedan por aquí más chinos. Vale. La primera pieza de artillería volada. Y ahora vamos a buscar la segunda. Vale, creo que es por aquí. Vale, tenemos un francotirador. Vaya, y una unidad de infierno. Con esa, mucho cuidado. Claro, olvídate del tío Benji y ven a por mí, ¿no? ¿Será cabrón? ¿Y dónde está el francotirador? Vale, ahí tenemos un soldado. Que de un tiro, adiós. Hasta siempre. Vale, ahí tenemos otra pieza. Pero primero, limpiar el búnker. ¡Ay, casi! Se ha tenido que agachar justo en el momento que disparaba. ¡Ale! Hay que... cogemos las células. Venga, una más. Nos curamos. Y también reponemos la munición. Y ahora, a reventar la siguiente pieza. Vamos a volar a esta parte. Y ahora, hora de largarse. Por patas. Nos ponemos ahí a cubierto. Y ahora a buscar la siguiente pieza. ¡Ale! A tomar por saco la segunda pieza de artillería. Lo he dicho, no me quiero ni imaginar de qué tamaño son los juguetitos que usa esta pieza. Porque vamos, las piezas de artillería de ahora son una broma al lado de esto. Porque eso
Puede ser tranquilamente 300 milímetros o más. Y ahora a buscar la tercera pieza, que creo que está por aquí arriba. Sí, ahí está. Esa es la que hemos reventado ahora. Y ahora subimos por aquí para encontrar la tercera. Vaya, hasta aquí han llegado los cachos. La última. Borra esta. Mira. Bueno, hora de largarse. Venga, Benjamin. Corramos y no queremos morir. Nos metemos aquí en el búnker o aquí cerquita y lo vamos a ver casi en el palco VIP. ¡Hala! ¡Kabum! Y ahora automáticamente... ¡Adiós, chino! Automáticamente acaba esta parte de la simulación. Ahora pasamos al cuartel general. Que tenemos aquí al general Chase. Menudo buen trabajo. Te has deshecho de esos artilleros. Menudo buen trabajo. A lo bestia. Por desgracia, mientras tú estabas escalando montañas, a nosotros nos estaban dando una paliza aquí abajo. Pues lo ahora estoy aquí. Quieren usar nuestro cuartel general de campo como patio de entrenamiento. Y un poco más y nos vuelan a todos por los aires. Eso es malo. He perdido a varios hombres buenos, como mi comandante de equipo de combate, el coronel Patterson. Eso es malo. No te pedí que vinieras para charlar y fumarte un pitillo. Te has ganado un ascenso. Soldado. Perfecto. A partir de ahora... Y ahora te ocuparás del equipo heredamos de el equipo de combate de Patterson. Antes de que me lo agradezcas, será y mejor que esperes y veas... aquí lo vamos a ir dejando por hoy. Ya en la siguiente entrega vamos a ir a enfrentar el primero de los tres objetivos claves. Vamos a ir... Sígueme hasta el mapa de situación y que ya nos lo explicará al primero. De modo que ya... desde el cuartel general de Anchorage, nos vemos en la próxima entrega.